La violencia en el estado de Michoacán no cesa. Más de 12 horas de intensas balaceras se registraron en la región de la Sierra Costa del estado, informaron medios locales. Los enfrentamientos comenzaron la tarde-noche del sábado en la cabecera de Aquila, entre grupos de civiles armados, reportándose la explosión de granadas. En medio de una fuerte lluvia, grupos de civiles armados se enfrentaron a balazos, siendo grabadas las ráfagas que salían de un cerro, por habitantes que compartieron los videos en redes sociales. Fumatonas, güey. A la verga, otro descargue. Yo sé. Te dije que tengo que pasar de la semana para que valiera verga. Y nosotros valiendo la verga aquí piteando. Tráete las caguamas para tomarle. Están en el cerro, güey. Total, como ya te dije siempre, si nos toca, carnal, nos va a tocar a la verga. De su puta madre, verga, lanza granadazos y todo. Uy, joder, de su puta madre. No, pues están tirando de arriba, para abajo. ¿Eh? Están tirando para abajo. Pues no sé para dónde, mira. Están quemando el parque, ¿eh? Sí, esta allá arribita. Ajá. Mañana solo me voy a decir bien. De acuerdo con 90 grados, presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron la base de los que se hacen llamar autodefensas de Aquila, que se encuentran bajo el mando de Germán Ramírez Sánchez alias El Toro, líder criminal local vinculado a Cárteles Unidos y los Viagras. Hasta el momento, las autoridades no han informado al respecto, por lo que se desconoce el saldo de muertos o heridos. ¿Dónde es, güey? ¿De dónde, güey? No mames, güey, puta catera, la verga. No mames, güey. Pélate, primo, pélate. Hoy nomás. Aquí la Michoacán. Su puta madre. Pélate, primo. Sí, güey. Hoy nomás. Aquí la Michoacán. Lo que está oyendo. El día de hoy, el medio michoacano 90 grados informó, citando como fuente a pobladores, que integrantes del grupo delictivo Cárteles Unidos con ayuda de la Guardia Nacional, realizaron diversos cateos a viviendas de la comunidad Bonifacio Moreno El Aguaje, en búsqueda de personas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, secuestrando a 10 de ellas, entre los que hay niños. Desde el jueves de la semana pasada fue reportado un incremento en las balaceras en esa comunidad, y el sábado se vivieron jornadas violentas, con la continuación de los enfrentamientos, bloqueos viales y desplazamiento de gran cantidad de sicarios de Cárteles Unidos hacia esa localidad. De acuerdo con los pobladores, durante esos días soldados de la Guardia Nacional, que a decir de los mismos pobladores, son los encargados de abrirles paso a Cárteles Unidos frente al cártel Jalisco Nueva Generación, y miembros de la delincuencia realizaron varios cateos buscando gente o armas relacionadas con el cártel Jalisco.
Fue entonces que se habrían dado los saqueos a casas y negocios que denunciaron hace unas horas habitantes de El Aguaje y El Limoncito, siendo quemados algunos inmuebles, según se ve en videos que circulan en redes sociales. Asimismo, en esa zona se reportaron 10 personas privadas de la libertad que los habitantes aseguran que están recluidas en El Aguaje, entre los que se encuentran niños. Algunos pobladores de la región incluso señalaron que la mañana del domingo, Juan José Farías, el abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcatepec, contrató a 3 soldados que, vestidos como civiles, acudieron al Aguaje a continuar la limpia de sus enemigos. Finalmente, tras ser liberado de prisión, César Sepúlveda Arellano, alias El Voto o El Botox, jefe de la célula criminal Los Blancos de Troya y quien era objetivo prioritario del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, hizo circular un mensaje en audio en el que señala estar detrás de la ofensiva en El Aguaje, anunciando a la población que será su nuevo patrón. En el audio el líder criminal pide: ustedes no más aguanten y no digan quién y quién está conmigo, aparentemente refiriéndose al apoyo que reciben Cárteles Unidos por parte de la Policía Michoacán y Guardia Nacional, cosa que los habitantes denuncian constante e insistentemente, citó el medio michoacano.